Hola chicos, buenos días. Soy su maestra Jessy de Inteligencia Emocional. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Y bueno, mencionarles que hoy continuamos con nuestra serie Conocimiento Personal. Esta mañana el tema que nos corresponde es jerarquización de los valores morales. Quizás este sea un tema nuevo para ti, pero déjame decirte que es muy sencillo. Hoy hablaremos acerca de cómo necesitamos acomodar nuestros valores morales de acuerdo a su importancia. Es decir, del más importante al menos importante. No con esto quiero decir que existen valores morales que no importan, no. Simplemente que para fines de esta clase vamos a tener que acomodarlos en una escala de mayor importancia a menor importancia. Bueno, quizás te estés preguntando qué son los valores morales. Pues los valores morales, chicos, déjenme comentarles que son el conjunto de normas o el conjunto de reglas que tienen como objetivo hacer mejor la dignidad o la vida del ser humano. Se cree que estos valores morales son transmitidos por la sociedad al individuo. ¿Por qué son tan importantes los valores morales, chicos? Bueno, los valores morales son importantes porque de alguna manera nos permiten a nosotros, los individuos, a poder hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Quiero que por un momento te imagines una sociedad o una vida sin valores morales. ¿Qué sería de nosotros, chicos? Quiero que imagines por un momento qué sería de esta sociedad, de este mundo, sin este conjunto de reglas, sin estas normas que nos rigen y que nos hacen ser mejores cada día. Obviamente, si no existiera, sería un caos total, ¿sí? Las personas, si ya roban, si ya ofenden, si ya agreden, imagínate, lo harían multiplicado por 100, ¿no? Sería un completo caos a nivel social. Por lo tanto, he ahí la importancia de ponerlos en práctica. Bueno, yo no sé si tú conoces los valores morales. Me ha tocado en otras partes donde doy clases, que cuando pregunto por los valores morales me dicen, les digo, chicos, díganme un valor moral. Inmediatamente me dicen, ¿la felicidad? ¿La tristeza? No. Una cosa son los valores morales y otra cosa son las emociones o los sentimientos, ¿ok? No quiero que hoy tú te confundas. Pero como yo sé que tú eres súper listísimo, muy probablemente tú sí sepas que es un valor moral. O un ejemplo de valor moral. Bueno, un ejemplo de valor moral, el que se me viene inmediatamente a la cabeza, la responsabilidad. La responsabilidad que todos ustedes han tenido con respecto a esta materia. Y gracias a ese valor moral de responsabilidad, ustedes han enviado sus actividades en tiempo y forma. ¿Otro valor moral? La justicia, que la justicia dará a cada quien lo que le corresponde, ¿sale? ¿Qué más? Otro valor moral, podríamos hablar de la amistad. Sé que dentro de tu grupo hay, tienes amistades, hay grupitos de amigos, de amigas que son muy allegados, entonces el valor de la amistad, chicos, creo que es uno de los más bonitos que podemos tener los seres humanos. Y hay otro que creo que es el más importante de todos. El amor. No sé si tú amas a alguien. No estoy hablando de novio. Estoy hablando de amor. Amor filial. Un amor bueno. ¿Sí? Quizás amas a tus padres. Si tienes hermanos, quizás amas a tus hermanos. Otro ejemplo de valor moral, pues la paz. Otro ejemplo podría ser el respeto, chicos, el respeto, súper importantísimo este valor en nuestras vidas. Otro valor moral, patriotismo, solidaridad, generosidad, amabilidad, ¿qué más? Híjole, créeme que hay muchísimos, muchísimos valores morales, pero bueno, hoy no quiero hablar de todos ellos, porque bueno, no terminaría nunca, pero sí quiero que hoy hablemos de ponerlos
en una escala de más importante a menos importante. Hoy vamos a trabajar un ejemplo de un valor moral que quizás no es muy sonado, pero existe, el valor de poder escuchar. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando estamos en un diálogo o en una plática o en una conversación, es de vital importancia que aprendamos a escuchar a la persona que está hablando. Y yo que estoy escuchando, tengo que guardar silencio. ¿Okay? ¿Sabes qué pasa en nuestros tiempos? Cuando estamos dentro de una plática, no le damos la libertad de expresarse a la persona que tenemos frente a nosotros. Está hablando y yo también estoy hablando. Está opinando y yo también estoy opinando. Se ha perdido un poquito este valor o este factor que creo yo que es súper importante. O en el salón de clases, a veces el maestro está hablando, dando la clase, y en ocasiones, a veces el grupo, me estoy diciendo que tu grupo, pero a veces como grupo también estamos hablando por atrás, ¿no? Y no le estamos prestando la debida importancia, no le estamos dando la importancia al maestro o a la maestra. Así que chicos, hoy vamos a aprender que el escuchar es un valor que necesitamos poner en práctica. Ve conmigo a la página 91 de tu libro de inteligencia emocional. Creo que te lo he dicho en muchas ocasiones, mi libro... si te lo muestro no alcanzarías a ver las imágenes, por eso tuve que traerlas impresas hoy. Voy a tratar de hacer esta actividad contigo, pero sí quiero que sepas que no vas a alcanzar a ver desde mi libro. Así que voy a tener por aquí, me imagino que tú ya tienes la página 91 en tu libro, y quiero que pongamos en una escala de mayor importancia a menor importancia este valor de la escucha, ¿no? De la escucha activa. Bueno, vamos a leer la instrucción. Página 91 de tu libro de inteligencia emocional. Numera la viñeta de cada fila según el orden de importancia que tenga para ti. Más que hacerlo bien, a mí me interesa ver qué valor le das a cada imagen, ¿ok? Acuérdate, de mayor importancia a menor importancia. Vamos a trabajarlo de manera horizontal porque nos está hablando de filas, no de columnas. Vamos a trabajarlo de manera horizontal y vamos a analizar las primeras dos. Yo no quiero que tú lo vayas a realizar como yo te digo. Acuérdate que esto es personal, es como tú consideres. Si crees que la imagen número 2 es la más importante, te vas a colocar el número 1. Y si crees que la menos importante es la imagen donde está una persona ancianito con lentes, a ese le vas a colocar el número 3, porque para ti y según tu criterio y tu juicio, esa es la menos importante. Bueno, vamos a iniciar, chicos, con nuestra primera fila. Tenemos 3 imágenes. La imagen donde está un señor de tercera edad, hincado, alcanzo a ver un poquito, y está el niño hablando. En este caso, la imagen dice que los adultos me escuchen, ¿ok? Nuestra imagen número 2 dice que yo escuche a los adultos. Nuestra imagen número 3 dice que pueda dialogar con los adultos. Para ti, ¿cuál consideras que sea la más importante? La primera, que los adultos te escuchen, o que tú puedas escuchar a los adultos, o que puedas dialogar con los adultos. Para ti, ¿cuál es la más importante? Necesito que le coloques el número 1 a cualquiera de estas 3. A continuación, pondremos el número 2 y finalmente la menos importante. ¿Ya lo hiciste? Vamos a ir con la siguiente fila. Dice, que mis compañeros
me escuchen, ¿sale? Que mis compañeros me escuchen. ¿Cuán importante es esto para ti? ¿Muy importante, más o menos importante o poco importante? Número 2, que yo escuche a mis compañeros. ¿Será muy importante para ti escuchar a tus compañeros? ¿Será más o menos o será poco importante? Y finalmente, que pueda dialogar con mis compañeros. ¿Cuán importante es para ti que puedas dialogar con todos tus compañeros? ¿Será muy importante, más o menos o poco importante? Necesito que coloques el número 1, 2 y 3 según el grado de importancia. Recuerda que no voy a revisar que esté bien hecho, no. Voy a revisar y quiero revisar cuánta importancia le das tú a cada uno de estos ejemplos. Eso es lo único que yo voy a revisar. La actividad, chicos, está súper sencilla, ya te habrás dado cuenta. Así que necesito que analicemos bien esto de los valores morales. Hoy específicamente hablamos de el poder escuchar de manera activa a las personas que nos rodean y también de poder ser escuchados por esas personas. La próxima semana quiero darte así como que a modo anticipándome un poquito, a modo de adelanto, la próxima semana vamos a continuar con este tema de los valores morales. Vamos a adentrarnos en el mundo de los valores morales. Así que si quieres investigar, puedes hacerlo. Y si no, no te preocupes, nos vemos en la próxima clase con esta información. Cuídate mucho y recuerda enviarme tus evidencias por la plataforma.